Buenos días, este es Noti 10. Bueno, pues el día de hoy tenemos cosas interesantes, importantes. Fíjese que el presidente de Estados Mexicanos, de los Estados Unidos Mexicanos, eh, Andrés Manuel López Obrador, está proponiendo eh, una tregua a través de la ONU entre los conflictos de Rusia y Ucrania y propone al mismo Papa Francisco a el primer ministro de la India, y eh, pues otra personalidad ahí que, que quizás funcione o no, pero es el secretario general de la ONU, eh, porque bueno pues eh, los acuerdos o las propuestas más bien que ha presentado el presidente de México eh, no han sido eh, valorizadas debidamente y sobre todo puestas en práctica como el caso de las eh, pues eh, vacunas contra el COVID, que desde antes de que éstas empezaran a distribuir, el presidente mexicano ya estaba hablando acerca de que podrían acapararla a los países ricos y que pidió que hubiera un organismo que determinara pues esa distribución que fuera realmente eh, pues para los países pobres y ricos, para todos, que no se privilegie eh, el dinero. Entonces, esos acuerdos no han tenido mucho eco porque. La ONU no parece responder a todos los intereses, a todos los intereses de todos los países que la conforman, sino que hay privilegios, como en todos lados. Ya sabe usted que los que tienen derecho a veto, o sea, a vetar cualquier acuerdo que la ONU maneje, pues son las potencias, Estados Unidos, incluyendo Rusia, Francia y otros países que tienen ese poder de veto. Por eso no se avanza tampoco en Naciones Unidas. Y bueno, hablando ya acerca. Eh, por las cosas locales. Fíjese que ha, han estado llegando diversas quejas aquí a Teleronda sobre los gastos excesivos que están presentando en algunas preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo creo que o en todas al parecer, porque, bueno, pues de por sí que la entrada de los estudiantes a este semestre nuevo, pues tiene costos de cuota de rectoría de más de dos mil pesos. Eh, cuotas internas de las eh, preparatorias similares, eh, costos diversos, eh, las cuotas que están pidiendo, que hay muchos genios ahí en esas escuelas que nada más están ideando como los bancos, eh, que idear para poder obtener recursos de la gente. De tal manera que, como comentábamos en la mañana, eh, pues entre 8 y 10 mil pesos la gente eroga porque su hijo entre. A la preparatoria y que no venga de alguna escuela privada eh, porque lo ven como foráneo y les cuesta 15, 20 mil pesos la entrada, aunque usted no lo crea, aunque hayan presentado examen de admisión, hayan sido aceptados, hayan cumplido con el porcentaje eh, que exige para esa escuela. Pues la verdad es que eh, es muy caro, por encima de costos de muchas. Universidades privadas. Entonces es importante que tomen en cuenta eso en la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque estamos en tiempo de gratuidad. ¿Por qué gratuidad? Porque el 2012 eh, se reformó la constitución para que la educación media superior, o sea, la preparatoria, fuera gratuita. Y diez años después se cumplió un plazo que el Congreso Local le dio. A las universidades públicas para que eh, ejercieran esa gratuidad en beneficio de las familias regiomontanas. Pero no ha sido así. Se cuelgan las universidades de un artículo transitorio que señala que la gratuidad debe estar sujeta al aumento del presupuesto del gobierno federal. Entonces, fíjese esas circunstancias. Pero aquí la verdad y lo importante es que los jueces de distrito o jueces federales, que son los que manejan los amparos, o sea, en materia de amparo, cualquier persona, padre o madre de familia o tutor, puede comparecer eh, representando a su hijo que pretende entrar a la escuela y promover un amparo. Y ese amparo se lo conceden para que su hijo no pague nada en las escuelas preparatorias. Hasta ahorita no se han dado muchos casos, ya se dieron en el pasado, se dieron casos un poquito más atrás y, y se concedieron los amparos, pero mucha gente no sabe de esto. Y bueno, pues es importante que se conozca, aunque también es importante que la universidad, a través de la NUIS, que es el organismo que aglutina a las universidades del país, pueda presionar ante el gobierno federal para cumplir esa gratuidad, porque como la gente no se da cuenta y como no hay suficientes amparos para eso, no se sienten presionadas las universidades. Ya cuando hay una exigencia generalizada de que se cumpla la constitución y que no se cobre en las preparatorias, ahí es donde sí, tal vez la universidad pueda salir a la calle. O exigir junto con otros rectores que el presupuesto de la federación se cumpla para que puedan otorgar esa gratuidad. Sin embargo, la postura de los jueces de distrito es que si existe el precepto constitucional y fue aprobado por, la, por el Congreso local, debe de, debe de ejercerse, debe de entrar en funciones, es decir, ese precepto de la Constitución que habla de la gratuidad de las preparatorias debe de observarse, debe de cumplirse, independientemente del conflicto que hay ahí de más presupuesto y que el gobierno federal y las preparatorias no se pongan de acuerdo. Eso es algo secundario, el precepto constitucional está ahí y el beneficio está para las personas, los jóvenes, que, que quieran estudiar secundaria perdón, preparatoria, que vengan de la secundaria. Entonces, eso es muy importante. Otro punto también importante en la universidad es que lejos de ejercer la gratuidad, al contrario, como le comentaba, están haciendo cobros indebidos, son cobros eh, por cualquier cosa, ¿eh? Tienes pendiente alguna materia, pues ahí te formas, porque había filas de cientos de personas, sin exagerar, ¿eh? Para ir a pagar una materia. Hablo de la preparatoria número 15. Y otras preparatorias están similarmente. Están buscando cómo la gente pague más en lugar, bueno, de ver la gratuidad constitucional que ya llegó. Llegó desde el principio de este año. Otros aspectos de la universidad también importantes son su fondo de pensiones y jubilaciones. Que nunca informan cómo está, en qué lo invirtieron, qué utilidades llevan, cuál es el último arqueo que se hizo, para qué se ha utilizado el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Sabemos que, bueno, pues en, en estas jubilaciones, pues el gobierno federal pone el 50% y, y el 50% del Fondo de Pensiones, pero no hay números claros en eso. Incluso utilizando pues el aspecto de la transparencia eh, no se queda claro no hay contestación etcétera vamos a analizar investigar todo esto porque esos puntos no son muy positivos otro punto también importante en la universidad es que los verdaderos universitarios no aquellos grillos que tienen intereses ahí y que se van con el mejor postor los auténticos universitarios defiendan la autonomía de la universidad porque hay una nube naranja por ahí, una neblina naranja que está cubriendo la universidad. Y la universidad requiere de que los verdaderos universitarios defiendan la autonomía, cierren filas en torno al actual rector porque esa neblina que les digo... Está empezando a cubrir gran parte de la universidad. Ya hablaremos de eso en más detalle en los próximos tres reportajes que vienen de Revista Ronda: noviembre, eh, octubre, noviembre y diciembre, sobre estos temas, para que, bueno, pues de alguna forma se este, transparente todo lo que pasa en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le agradezco que no me haya visto, escuchado a través de, de la ronda y estamos aquí, recuerde, en Noti 10 cada dos horas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.